El plan de Ayala es el programa del ejército insurgente para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria. Así dice en las primeras líneas. También señala que se trata de una lucha hasta vencer o morir. El plan de Ayala nace de la ruptura política entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Fue el programa más radical. Por ejemplo, uno de sus artículos fundamentales estableció la restitución de las tierras que fueron usurpadas a los pueblos. Y señala, los mismos pueblos recuperarán las tierras y las defenderán con las armas en la mano. Es el documento fundamental de los zapatistas. Es el documento que rigió la idea de la revolución, la idea del zapatismo, la identidad de los campesinos alrededor del Ejército Libertador del Sur desde 1911 hasta 1919. Pero ¿de dónde surge este planteamiento? ¿De que sean los propios pueblos los que recuperan las tierras que les fueron despojadas y que las defiendan con las armas en la mano? No fue una ocurrencia. Fue producto de la experiencia de la lucha misma. Es decir, al principio fue la bola. Levantamientos multitudinarios locales por todo el sur y centro de México, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Morelos principalmente. La característica de estos levantamientos multitudinarios, como el de Villa de Ayala, el 11 de marzo de 1911, fue que no se quedaron ahí como levantamientos fijos a la defensiva, hubieran sido aniquilados, sino que fueron levantamientos que produjeron columnas móviles de revolucionarios armados y que se trasladaban a otro pueblo, ahí se producía otro levantamiento, se engrosaba la columna, pasaban a otro pueblo, se producía el levantamiento, etc. De tal manera que este levantamiento inicial de marzo de 1911 de inmediato produjo una enorme fuerza. Por ejemplo, si en Villa de Ayala el levantamiento fue el 11 de marzo, dos semanas después más o menos, ya tenían los revolucionarios la capacidad y tomaron la ciudad de Jojutla. A las 10 semanas tomaron Cuautla. Lo interesante entonces es ver que este levantamiento multitudinario, estas insurrecciones móviles, se efectuaron con una, crecieron y se desarrollaron con una gran rapidez, con una gran velocidad, y la fuerza se incrementó notablemente. A las 10 semanas del levantamiento en Villa de Ayala, ya se había formado el Ejército Libertador, es decir, la bola ya se había transformado en Ejército Libertador. Ese Ejército Libertador designó a Emiliano Zapata como general en jefe o como jefe supremo y tomó la ciudad más importante, del oriente de Morelos, derrotando a uno de los contingentes del Ejército Federal Porfirista más eficaces, el llamado Quinto de Oros. Fue una ruptura muy rápida. Ustedes piensen que Zapata acepta el movimiento maderista en marzo de 1911, sitian Cuautla en mayo de 1911, se entrevista con Madero en agosto, piensen que Porfirio Díaz había renunciado a finales de mayo del 11, se entrevista con Zapata en agosto, son asediados por el gobierno de León de la Barra y por las tropas de Victoriano Huerta, mientras está Madero con él
en Morelos en la entrevista para ver si Zapata lo mataba. Zapata le está pidiendo que cumpla con el artículo tercero, que es el regreso de las tierras y hacer la justicia a los pueblos que perdieron las tierras por leyes mal hechas o por la corrupción de jueces, y que les regrese a los campesinos y a los pueblos que las perdieron. Fue muy difícil la lucha, pero también podemos ver que allí, en el sitio y la toma de Cuautla, ya aparecen contingentes revolucionarios que no solamente son de Morelos, hay gente de Milpalta, hay gente de distintos rumbos del estado de Morelos, o sea, se produjo también una unificación que fue la que constituyó el Ejército del Libertador bajo bajo el mando supremo de Emiliano Zapata. Madero toma posesión como presidente de la República el 5 de noviembre del 11. El 25 de noviembre del 11, es decir, 20 días después, Zapata se retira con su gente a la Sierra de Puebla, a la zona de Ayotzinapa, redactan el Plan de Ayala, lo firman el 28 de noviembre de ese mismo 1911, con una serie de considerandos que desconocen a Francisco y Madero como presidente de la República, a sus actos de gobierno como legítimos, a Madero como dirigente de la revolución, proponen como sustituto a Pascual Orozco y directamente en los artículos 7, 6, 7 y 8 hablan de lo que puede pasar con la tierra, en lo que realmente les interesa, que es la justicia, por un lado, y el regreso de las tierras a los pueblos que las hayan perdido, la aceptación de la propiedad de los hacendados siempre y cuando tengan con qué comprobarla, y la expropiación de los terrenos a los enemigos de la revolución. El asunto está entonces en que los zapatistas consideran que esa monopolización es la fuente de la pobreza y de la opresión. Por lo tanto, había que confiscarlos y había que beneficiar a los viudas, a los huérfanos, a los familiares que murieron, que habían muerto en el combate, y es una necesidad práctica que se consideró en el Plan de Ayala. Y monopolizaban las tierras, en el sentido de que como metieron maquinaria moderna, tecnología muy avanzada, para aprovecharla necesitaba extenderse la zona de cultivo de la caña de azúcar a costa del cultivo del maíz, a costa del sustento de la gente, de los pueblos. Necesitaban el agua para irrigar esos sembradíos y se apropiaban del agua, monopolizaban también el agua. Necesitaban la leña para dar fuente energética a los ingenios azucareros y se apropiaban de los montes. O sea, sí hay un proceso de apropiación monopolista de las tierras, los montes y las aguas, así señala el Plan de Ayala, no nada más la tierra, también los montes y también el agua, y fue una experiencia práctica. El Plan de Ayala no se mueve en casi toda la revolución, tiene algunas adiciones y tiene una ratificación en 1914, pero es básicamente el mismo. Las adiciones tienen que ver con una vez que Madero muere, ya no es el considerando ya no es desconocer a Madero, sino a Victoriano Huerta como presidente y sus actos de gobierno. Y en 1914, aclarar perfectamente la línea agraria del movimiento, pero no agrarista. Pensemos que finalmente el movimiento zapatista es un movimiento reivindicador amplio. Lo mismo habla de campesinos que de obreros, de indígenas, de regreso a las tierras, de respeto a la pequeña propiedad. Del Plan de Ayala, sus leyes abarcan buena parte de la vida civil y de la organización política de pueblos y comunidades. Es el apoyo a las corporaciones municipales, a los ayuntamientos, el tipificar perfectamente la función del poder legislativo y del ejecutivo, leyes que tienen que ver con los delitos de alta traición, pero también con los delitos de orden común, leyes que tienen que ver con derechos de imprenta, con derechos obreros, con derecho a la educación, con el divorcio, con apoyo a la mujer, etcétera. Es decir, hay un universo
enorme legal a partir de este documento que se firma el 28 de noviembre de 1911. Se puede decir que el Plan de Ayala es el documento fundamental del Ejército Libertador y que es, por lo tanto, el resultado de la experiencia propia, no de la inspiración alegre de algún radical intelectual, sino que es producto de la experiencia histórica también de México, me refiero a los republicanos, encabezados por Juárez, y que por lo tanto no tiene mayor sentido discutir quién redactó el Plan de Ayala. ¿Quién fue el autor? El autor es el Ejército Libertador. Pero sí hay testimonio directo de un zapatista que señala que ahí en Axochitlán, antes de la reunión para proclamar el Plan de Ayala, se metieron a la barranca tres personas que fueron las que discutieron el Plan de Ayala: Emiliano Zapata, Otilio Montaño y José Trinidad Ruiz. Comenta este señor que cuando les llevaban la comida, les llevaban el agua, oían decir a Zapata que decía: no, compadre, así no, tiene que ser de otra manera, así tiene que ser. Le decía a Montaño los cambios que tenían que hacerse. O sea, en la redacción, si queremos tomar en cuenta, participaron por lo menos esas tres personas, pero bajo la perspectiva de que no se trata de personas iluminadas, sino que personas que tenían una experiencia propia en la lucha y que de ahí se pueden explicar los señalamientos del Plan de Ayala. Decía Luis Cardoza y Aragón que con la firma del Plan de Ayala nace el siglo XX mexicano. El legado que nos dejó la Revolución Campesina, jefaturada por Emiliano Zapata, también puede considerarse en la historia de larga duración. Sí, en realidad la herencia de Zapata tiene distintas rutas. La primera, quizá la más importante, aunque no la tengamos siempre en la punta de la lengua, es que gracias a Emiliano Zapata la revolución tuvo una vertiente social. Es decir, cuando la revolución estalla con Madero, la vertiente era básicamente política. Y muy pronto Zapata le da esta línea de justicia social. Y entonces hace de la Revolución Mexicana el acontecimiento que todos conocemos como un acontecimiento reivindicador, transformador. Gracias a la lucha tenaz del Ejército Libertador, la última zafra que se realizó aquí, en Morelos, bajo el régimen colonial de las haciendas, que había durado cuatro siglos, la última zafra fue la de 1912-1913. Después de eso, aquí en Morelos ya no volvió a sembrarse caña de azúcar bajo ese régimen colonial. Se acabó el régimen de las haciendas coloniales que implantó Hernán Cortés en Morelos. Actualmente en Morelos tenemos un legado viviente. Existen las viudas de veteranos, que desgraciadamente ya los veteranos ya fallecieron son los hijos del general, pero existe en su legado. El legado la podemos percibir en las viudas, en las mujeres zapatistas, ¿no?, que están olvidadas. La representamos en el Instituto Pro Veterano de la Revolución del Sur, buscándole una vida y sus últimos días dignos, porque no creo que con 500 pesos sobrevivan unas mujeres de 90 o 100 años, ¿no? Que para mí ese legado de los zapatistas son las 10 viudas que actualmente existen, reconocidas por la Defensa Nacional. Quisiera referir que como experiencia revolucionaria,
también hay un legado que dejaron los zapatistas. Inmediatamente después de que los zapatistas derrotaron a los carrancistas, precisamente en febrero, inmediatamente después emprendieron una labor de reconstrucción que fue una tarea muy ardua. Ellos llamaban a esta acción política gubernamental gobierno del pueblo por el pueblo. Gobierno del pueblo por el propio pueblo. Significó invertir la pirámide del poder. Arriba de la pirámide, la masa. Las asambleas vecinales de cada poblado. Ellas eran las que discutían y analizaban cuáles eran las necesidades y las medidas que se debían de tomar. Y las autoridades abajo debían cumplir. Álvaro Obregón en 1923 hace un homenaje a Zapata el 10 de abril de 1923 y en este homenaje lo declara un héroe de la revolución. Probablemente el único héroe de la revolución que había antes era Madero. Y este es, digamos, ya claramente un mártir revolucionario aceptado oficialmente, con el cual se echaba a andar además la reforma agraria en el estado de Morelos, lo cual significaba que acababa la hacienda su ciclo histórico. Es decir, las haciendas dejan de ser la célula básica de la producción en el campo, la unidad autosuficiente de producción en el campo que había salido, había nacido desde finales del siglo XVI y en esta tercera década del siglo XX inicia su decadencia hasta desaparecer. La segunda herencia del zapatismo es que no tenemos haciendas en el horizonte mexicano. Y lo que sí tenemos son el regreso de tierras de comunidad o la creación de ejidos y el regreso de la personalidad jurídica a los pueblos y a las comunidades. Se tomó la decisión de impulsar la instalación de escuelas para niños y niñas. Fue una labor enorme, en condiciones muy difíciles. Es necesario que se designe un instalador. El instalador no es necesario que haya sido profesor o que tenga experiencia en la escuela, solo es necesario el suficiente patriotismo. Hubo recomendaciones muy precisas estableciendo los horarios de clase, recomendando que no se hiciera gimnasia, la tarea de gimnasia después de la comida, sino al principio. E incluso se mandó pedir un catastro de los niños de los distintos poblados de Morelos. Se establecieron escuelas para niños, escuelas para niñas, escuelas mixtas y tres escuelas para obreros, para adultos, que funcionaron sobre todo al norte del estado de Morelos, colindando con el volcán del Popocatépetl, la zona de Xochimilco y todo eso. Tres escuelas para adultos. Eso es lo que, en mi opinión, representa otro legado de la experiencia encabezada por Emiliano Zapata, que señala que aún en las circunstancias más difíciles no se puede abandonar el trabajo de aprendizaje, de enseñanza escolar, la atención a los niños. Si hablamos de su legado en la cuestión agraria, creo que que es un momento propicio para que el gobierno federal tenga esa atención hacia programas más eficaces hacia el campo, ¿no? Si me preguntan, el legado familiar es una continuidad que al morir mi abuelo don Mateo hace más de 10 años, yo tenía 26 años, salido de la Escuela Nacional, y él tenía una oficina que se llamaba Instituto. Entonces retomé el trabajo que él emprendió durante muchos años, velando por los intereses de los veteranos y viudas. En ese tiempo tenía 45 viudas.
actualmente pues ya son 10. Y yo creo que la persistencia en ese legado que creen algunos que ya es una que ese legado es letra muerta o es un artículo de museo olvidado, yo creo que no. El legado de Zapata tiene que ondear este centenario, sentirnos orgullosos de ser morelenses, sentir orgullosos de una identidad como morelenses y como mexicanos. Yo creo que no es exclusivo de nosotros, y lo digo con sinceridad, no es especialmente exclusivo de que somos de la familia Zapata, ¿no? Debemos de sentirnos en este centenario orgullosos porque somos herederos, Morelos y los mexicanos, herederos de un legado universal, que no lo sabemos apreciar y valorar es otra cosa. Pero creo que el trabajo actual es llegar a los jóvenes, que no necesitamos adoptar héroes extranjeros. Zapata fue auténtico, una persona verídica, con sus errores y sus virtudes, enamorado y líder social. Y creo que ese es el legado que tenemos que ondear este centenario. Y por último, y no menos importante, es la vertiente artística. Probablemente sea Zapata el personaje más representado en la plástica, no solo mexicana. Está en los murales, está en cuadros, está en paisajes, está en canciones, está en el cine, está en la literatura, está en la voz de todos, está a veces hasta en los logos y en las camisetas. Es un hombre símbolo. No conozco una figura que tenga mayor representatividad plástica positiva que la de Zapata.